Un aparatoso percance vehicular ocurrió esta mañana a un costado de la clínica 46 del Seguro Social, sobre la calle Clarín, entre la avenida 8 de Julio y la calle Loro, en la colonia Morelos del municipio de Guadalajara, cuando presuntamente un joven circulaba a exceso de velocidad por dicha calle, lugar donde impactó justo a la entrada de un estacionamiento el vehículo que era conducido por una mujer trabajadora del hospital, que no resultó con lesiones. Presuntamente, el joven de entre 25 a 30 años de edad viajaba en estado inconveniente, por lo que impactó un costado de la camioneta, lugar a donde arribaron elementos de la comisaría de Guadalajara, quienes retuvieron al hombre, ya que refirieron se tornó agresivo con los compañeros e intentó huir en repetidas ocasiones. Hasta el punto referido, acudió la aseguradora de los vehículos para deslindar las responsabilidades tras el fuerte impacto. Una estructura de concreto salió disparada varios metros por la banqueta, sin embargo, y por fortuna, no logró lesionar a las personas que se encontraban caminando en dicho lugar, por lo que se hicieron cargo agentes de la comisaría de la policía vial, los cuales pondrán a disposición de las autoridades al causante. Reportó Juan Carlos Magno.